Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo, pero a veces muy necesario, ¿no? Estamos hablando de cómo nosotros podemos contar caracteres de una cadena de texto en Excel, ¿no? O también la otra pregunta sería, ¿cómo podemos contar cuántas letras o números existe en una cadena o en una celda dentro de Excel? Esto en realidad es muy sencillo de realizarlo con una función, ¿no? La función es la siguiente. Miren, vamos a poner acá, vamos a poner igual y vamos a llamar a la función largo. Esta función, miren, te devuelve el número de caracteres de una cadena de texto, ¿ok? Le damos, escribimos la función largo, abrimos paréntesis y seleccionamos en este caso la celda, ¿no? Cerramos paréntesis y enter. Y miren que nos cuenta 13 caracteres. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces sí está correcto, ¿no? Si quieres aplicar a las demás celdas, simplemente dos veces clic acá en este cuadradito rectángulo 1, 2. Y se aplica, miren, a todas las demás celdas, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, puedes comentar este mismo vídeo para yo poder responderte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.